Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo mejor de esta vida? ¿Qué mejor de esta vida? Es matar, aplastar a tus enemigos. Sí, ¿qué más? ¿Qué oír, más? Oír el lamento de sus mujeres y el pelo en el viento. Claro, hoy vamos a hablar de Conan el Bárbaro. Gastón, ya esta era una de las cápsulas que tenía pausadas desde ya más de 3 años. Desde antes de pandemia. Desde antes de pandemia. No, porque... pero eran los tiempos, hoy son los 40 años. Sí, los siempre que me encuentro contigo, lo primero que terminamos haciendo es hablar de Conan el Bárbaro. Así es. No importa dónde estemos, incluso estamos en un velorio, vamos a terminar hablando de Conan el Bárbaro. Y es porque... creo que es de las pocas personas que yo conozco que le tienen un cariño tan fiel al personaje. Y pues ahora que pasó el 40 aniversario de esta película, quería retomarla porque creo que necesita su espacio y su lugar en la historia del cine. No solamente como una gran película de acción, sino como una película muy influyente dentro del género de fantasía. Y pues te quería traer para platicar de esto. Quizás primero debamos hablar de cómo fue nuestros primeros encuentros con Conan, ¿no? ¿Cuándo tú descubriste a Conan el Bárbaro? Yo lo descubro muy chiquito con las ediciones de la prensa, que lo llamaban Vulcano el Bárbaro. No tenían los derechos de la prensa, yo creo. Y le llamaban Vulcano, y eran esos primeros cómics de Barry Windsor Smith, de Marvel, que estos que cumplen presente los 40 años, uh-huh. Los 50 años, perdón. Y a mí me parecía fascinante, ¿no? Toda esta cuestión de la magia de espada, que no lo definía así en ese momento. Uh-huh. Que también yo tenía una fascinación por sus personajes, ¿no? Por la fantasía, ¿no? Por la fantasía y de pulp, de lo que era Tarzán, de también publicaba John Carter, también lo publicaba Novaro. Así es. Bueno, más los de magia de espada. Sí, había todos los pulp de... Ah, como John Carter, Tarzán. El western también, tenía yo una inquietud muy fuerte por el western en esa época. Que curiosamente, ahorita bueno, se han estado en un paréntesis porque todo es superhéroes, ¿no? Uh-huh. Pero el cómic de esa época, incluso el que se hacía en México, tenía mucho que ver con eso, ¿no? Pues de hecho creo que aquí sí se llegó a publicar Blueberry, ¿no? Blueberry se va a publicar. Que es del de este... No, y el Llano Solitario, Novaro vendía toneladas, ¿no? O sea... Sí, yo lo descubrí, de hecho mi primer encuentro no fue con los cómics, fue con los libros, uh-huh. Porque yo iba comprando los tomos... que publicó Timun Mas, y eso los encontraba en ferias así de segunda mano. Y, igual que tú, también tengo como esta fascinación por los héroes pulp, digo, particularmente, como te digo, por La Sombra, es uno de mis favoritos. Sí, sí, es la onda. De hecho, yo sí me disfrazaba de La Sombra de niño, porque como tengo una narizota, ya, dije, ya, ya no, nada más necesito tener dinero. Tener dinero y poder controlar mentalmente a las personas, ¿no? Pero me gustaba mucho el fantasma. Y como que Conan fue esta evolución, porque digo, primero mi acercamiento fue con Tarzán, uh-huh. Luego fue con Conan y me enamoré mucho de los textos originales de Robert L. Howard. Hace poquito escribí de precisamente como esta introspectiva y creo que no le dan tampoco su lugar en la historia de la literatura. No. Porque... Subvalorados. Porque de hecho Conan, como Howard era partícipe de esta comunidad de Lovecraft, donde hacían los mitos de Cthulhu, y ellos empezaron a hacer como lo que se conocen como los universos expandidos. Uh-huh. Y él hizo lo mismo, pero con sus propios personajes, ¿no? Así es. Sí, porque, por ejemplo, Conan existe en el mismo universo que Cool. Que Cool y que Solomon Kane. Solomon Kane, y que también, no me acuerdo cómo se llama esta mujer francesa, que es una pirata. ¿Del Valeria o...? No, Valeria no. No, es de Conan. No, es de hecho, es otro personaje. De hecho, es uno de los personajes que hizo... posterior cuando empezó como a tener como esta recepción de que esos personajes eran enteramente misóginos, ¿no? Y sí, me parece muy sorprendente eso porque quizás el otro antecedente literario que yo puedo recordar es Mark Twain, sí. Que es Huckleberry Finn y este... No, yo te iba a decir Oliver Twist, ¿no? No, es este Huckleberry Finn y Tom Sawyer. Y Tom Sawyer. Oliver Twist es el de Charles Dickens. Sí, o sea, ese antecedente de un universo compartido, uh-huh. No existía de tal forma. Howard hace los pininos, no recibe el mérito que se merecía en su vida, termina acabando con su propia vida, ¿no? Se termina suicidando.
Y Conan pasa a ser como este elemento pulp, que como era muy popular, pues en la época de los 60s y los 70s es cuando tienen como este revamp y empiezan a publicarlo de nuevo en formatos de los trade paperback, cuando de hecho ya los empieza a ilustrar Frank Frazetta. Que él es el construye este imaginario colectivo. Él ayuda a construir este imaginario colectivo, porque Conan es el antecedente de todo este elemento de fantasía, incluso antes del Señor de los Anillos. Sí, previo a Tolkien. Y pues ahora es un cliché, o sea, pensamos en Conan como este desfogue masculino que... Sí, esteroides y los sí, son un hombre totalmente viril, un hombre que nunca pierde, un hombre que es agresivo, un hombre que es tonto, pero también llega a ser reflexivo en ocasiones. Más que tonto es la barbarie. Es barbarie. Y lo describe así el mismo Howard, ¿no? De hecho, hay un texto que me encanta de Howard que dice la civilización es una ilusión. Sí. O sea, y lo vemos cuando se dan las guerras, ahora las pandemias. En cuanto rompes esa situación de estabilidad y control, le sale al hombre la barbarie, ¿no? Sí, y de hecho, digo, tiene que ver mucho también con las reflexiones que el propio Howard tenía por vivir en Texas, por ser de una familia que no estaba bien adaptada para la época, por ser un hombre... Fascinado por el fisiculturismo, pero realmente siempre fue gordito, ¿no? Y fascinado por las armas. Por las armas, tejano, ¿no? Sí, sí. Entonces, buen tejano. Todo este elemento hostil, pues, lo traslada en Conan. Que digo, sí se puede analizar de estos elementos en nuestros tiempos, pero también si nos ponemos a cuestionar por qué hizo a Conan así, pues realmente nos estaremos perdiendo de un elemento pináculo de la fantasía, ¿no? Entonces es un personaje al que yo le tengo mucho cariño, es un personaje que me gusta analizar de manera crítica, tanto también de manera nostálgica. Y la película, pues, también llegó conmigo cuando fui niño, ¿no? Tú te la fuiste a ver a escondidas al cine. Vamos a ver el cine. Yo la vi en la tele y siempre me tapaban los ojos. De hecho, la empezaron a pasar en Imevisión, todavía no te veo Azteca. Ajá. La pasaban, que era el por ahí del 88, mal no recuerdo. No, antes, con 86, empezaron a pasarla. Curiosamente también... curioso también que muy poco tiempo después de taquilla llegó a televisión, lo cual no era común en ese entonces. Sí, porque entonces tardaban... Tardaban mucho en llegar a televisión. Sí, de hecho... Y la pasaban cada 8 días, era una locura. Recortada con sus cortes, pero la pasaban. Sí, porque era muy violenta para su época, sí. ¿No? Y sobre todo más que violenta, muy sexual. Las dos. Yo, de hecho, de niño no recuerdo la escena de la bruja hasta ya... Es que la cortaban. Sí, la cortaban. Sí. O sea, de hecho nada más... Y una como... que otra decapitación en la escena de... cuando termina derrotando a Tulsa. Es muy curiosa la historia. Precisamente yo le doy como su espacio como la primera adaptación de un cómic de Marvel. Porque la película no intenta adaptar como tal los libros, cómic. Sino que está agarrándose del boom de los cómics. Y de la estética de Frazetta. Hablamos ahí del arte concepto. Sí. ¿No? Que de hecho es muy curioso. O sea, Conan en los 20s pasa sin pena ni gloria. En los 60s y en los 70s hace como este ascenso de los trade paperbacks. Y también para Marvel, que estaba como en una quiebra económica porque realmente sus cómics no pegaban. O sea, sí tenías como los X-Men de Claremont. Sí, tuvo una curva Marvel en los 70, sí estaba... Estaba a punto de irse al carajo, ¿no? Ajá. Y consiguen los derechos de Conan y resulta que es el cómic que más se le vende. Que más se le vende y compraba derechos de todo el planeta de los simios, adaptación de Odisea 2001. Ah, la que hizo Jack Kirby, ¿no? Sí, por mano de Kirby. De hecho, por ejemplo, Kamandi, que también es una evolución de Conan. Pues también está Kamandi y el otro es Pero ese se lo piden a Kirby así textualmente. Queremos que tomes a Conan y lo metes al planeta de los simios. Pero con perros. Kamandi, ¿vale? Pero con más sí, perros, por con favor. Con más perros, ¿no? No nada más simios, de todos animales. Bueno, sí, ya que me dio trabajo DC Comics. No, y aparte, curioso, porque Marvel lo que quería era comprar los derechos de Kane, que era un personaje... Sí, el que también era como una especie de homenaje del personaje de Conan. Que Kane es el antecedente del Highlander, ¿no? Sí, porque de hecho también es escocés, si no me equivoco. Ajá, ¿no? Y es No, fue escocés, pero era Caín, que no podía morir. Era el judío errante. El judío errante, exactamente, y es Caín, es un antes del Highlander. Entonces querían comprar eso y compran Conan. Y les pegan los primeros guiones de Roy Thomas y los lápices
de Barry Windsor, Barry Windsor Smith. Pero ya la época más fuerte de Conan llega con La Espada Salvaje, porque ahí sí ya son las adaptaciones de los textos de Howard. Y también sin censura, ¿no? Que eran más violentos, más sugerentes. Y de hecho, en ese formato, esa revista fue la que más tiempo duró, la única que después de Matt. Pues llegó hasta los 90, ¿no? Hasta los 90, sí. Matt duró casi 60 años y, ¿sí? Y la después de Matt, en ese formato blanco y negro era... Eso me sigue sorprendiendo. O sea, ni Spider-Man, ni los X-Men, nadie tiene el mismo impacto que Conan en ventas. Y quizás porque la función de Conan era que si tú veías la portada decías, debo comprarlo, ¿no? O sea, son pinturas. No, pues empezaron con Boris Vallejo, eso fue lo que aventó tan la fama. A Boris Vallejo, a Fraceta en su momento con los libros. Y la película de John Milius toma esa estética. Que de hecho es impresionante. A eso vamos, ¿no? O sea, quisieron hacer una película de Conan. Hicieron lo mismo que El Padrino. Hace poquito tú ponías eso de que era como un poquito desconocido Oliver Stone en esa época. Uh-huh. Pero Oliver Stone ya había sido famoso por Expreso de Medianoche. Uh-huh. Entonces lo que hicieron, como lo que hicieron los productores de Superman, que fue agarrar a Mario Puzo para que tuviera reconocimiento la producción que se estaba a punto de hacer, aunque el guión de Mario Puzo no es el que se maneja, ¿no? Es el, uh-huh, al final de cuentas es el que se maneja, el de Mankiewicz. Exacto. Entonces agarraron a Oliver Stone, lo pusieron a escribir. Oliver Stone no conoce nada de Conan, se pone a leer ciertas cosas y pues también era como su época de cocainómano, uh-huh, y termina siendo una cosa que... Que era como Thunder el Bárbaro. Ah, híjole, sí, es como Thunder el Bárbaro, ándale. Quizás de ahí se lo robó, de hecho, el propio Jack Kirby, ¿no? Así es. Y, pues, no les funciona eso, nada más siguen manteniendo el nombre de Oliver Stone. Uh-huh. De hecho, hay un guión que yo nunca he leído, que es, se acercaron precisamente con Roy Thomas, ¿no? Y uh-huh, Steve Buscema para que hicieran el guión. Y también Roy Thomas es el de la 2, que no funciona. Ah, que pero de hecho, el de la 2 es un preliminar de la primera, ¿no? Uh-huh. Que era, estaban muy inspirados porque la historia favorita de Roy Thomas, si no me equivoco, es la Torre del Elefante. Uh-huh. Entonces querían hacer como esta adaptación. Ah, sí. Pero era muy cara y Dino De Laurentiis les dijo, pero no. No, no. Entonces se acercan con John Milius, que ya aparece entonces... Si no me equivoco, es su segunda película. Sí. Su primera película es una película de surfistas. Pero Milius está muy curioso porque es una herencia de la escritura y del pensamiento masculino, uh-huh, de Howard. Porque, uh-huh, de hecho, Milius era guionista de Harry el Sucio. Uh-huh. Entonces, él tiene como esta filosofía también del hombre... varonil que está enfrentándose a... Sí, del héroe estos duro, momentos implacable, ¿no? Y de hecho hay un notorio desdén a los hippies en la película, ¿no? O sea, total, sí, total. Conan no solamente mata a hippies. Hasta les mata el camello. Les mata el camello, les mata a su dios, les mata a su animal, todo. Su ídolo, todo. Ajá, entonces, me parece muy curioso porque es una de estas películas que al adaptar al cómic, adaptan... No precisamente al pie de la letra un número o una novela. No, hacen una síntesis muy interesante. Hacen un aglomerado. De varias historias, de varios personajes, de varias... yo creo que es una gran adaptación. A veces ahorita está muy de moda de que no, es que no es fiel, cerraron las vestiduras, es que en el cómic. Pero yo creo que lo interesante de John Milius y Conan es que toma todo el personaje y hace realmente una adaptación. ¿Y sabes está inspirado también? ¿Que sabes quién trata de hacer eso, pero casi lo logra? El Sam Raimi con Los Hombres Araña, con el primero. Ándale, porque hace un conglomerado, sí, ¿no? Sí, trama así de todo lo que es ese panorama para integrarlo en una sola historia. ¿Y sabes qué? Es esta metodología, yo la llamo como inspirada también en los textos de Philip José Farmer. Que también para esa época ya era muy popular porque, uh-huh, él empezó a hacer como las biografías no autorizadas de Tarzán y de Doc Savage. Uh-huh. Entonces es como de uno de estos primeros autores de ciencia ficción que ya había ganado un Hugo, en que se toman los personajes pulp que eran considerados basura en esa época, sí, que... y que les da un tratamiento serio. Y Milius está como inspirado en Philip José Farmer y hace este... Pues porque realmente Conan en los cómics y en las novelas, lo interesante es que es un personaje que mientras tú más te haces viejo, él nunca se hace viejo. Tú sabes que llega en un punto donde es rey y es bárbaro. Pero a partir de eso, el guionista puede agarrar
ciertas historias. Juegan con la temporalidad, ¿verdad? Que también Howard jugaba con eso. De hecho, la primera historia es siendo rey viejo. Ajá, ¿no? Sí, la espada del Fénix. Después ya viene, es la precuela, ¿no? O sea, todo el resto de la historia. Sí, digo, una de las historias más famosas es la de la Reina de la Costa Negra, cuando Conan ni siquiera tiene experiencia y es su primer amor, ¿no? O sea, que ahí te, más o menos como te lo intuye que tiene unos 16 años. Y que hay un paréntesis muy interesante, la Reina de la Costa Negra, porque la primera adaptación de Conan al cómic se hace en México. Sí, 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 había visto eso, y es la Reina de la Costa Negra. La Reina de la Costa Negra en los cuentos del abuelito. Ay, amor, hijito, te voy a contar una historia. Así, de era, así se llamaba la revista, duda. Era de la época del Pekín, del Paquín. Y de, del Paquín. Y sale Conan, y los eruditos dicen que seguramente no tienen derechos, porque el momento en que se enteraron allá, pum, lo cortaron así de seco. Nadie vio, nadie supo, ¿no? Es que realmente como los derechos de Howard pues estaban como en un hilo. Porque, pues, un limbo. Como, ajá, porque pues él al suicidarse pues no dejó, no dejó muy... nada en claro. Sí, porque eran los derechos del papá. Él se quedó con todos los derechos literarios, pero tampoco los utilizaba. Entonces, hace este perfil biográfico de Conan porque de hecho le intuye estos elementos que... Ahora que salió la del Hombre del Norte, la del norteño. Ay, toma mucho de estas, muchas de estas cosas. Incluso el inicio con un prólogo de parte de un hechicero mientras se ve el volcán explotando, es como de, esto es Conan. Conan, sí. Me lo está diciendo Mako, ¿no? y creo que es eso, o sea, no le hemos dado su espacio como una obra maestra. Y me atrevo a decir eso. Todo, la música. Todo en esa película es bellísimo. O sea, retoma los elementos del peplum, que ya también estaban olvidados, porque ya nadie hacía películas de como Ben-Hur y todo esto. Exacto, pero también te tengo en cuenta que en ese momento el boom era la ciencia ficción. Ajá. Traían este rollo de Star Wars. Pues de hecho por eso le querían dar como esta alusión apocalíptica al de ciencia futuro, ficción, ¿no? Exactamente. Y el hecho de que haya decidido... pues volver a las raíces de... No, se van a agarrar espadazos. Pero no son espadas láser, ¿no? No son espadas láser, de verdad. Y es muy curioso que durante los 70s se intentaron hacer como productos de fantasía, pero que realmente no permeaban en la cultura. No. O sea, tienes la primera adaptación del Señor de los Anillos, tienes Wizards de Bakshi. No, incluso del 82 también es Excalibur. Del 81. 81. Es de John Boorman. De John Boorman. Y no tiene el es muy impacto poquito, que... Es muy poquito lo que tiene, pero no como Conan. No tuvo el impacto de Conan. Ah, porque Conan lo que hace es... Los productores se dan cuenta de que frente a sus ojos no están viendo una épica reflexiva, sino están viendo, mira, si conseguimos modelos de Playboy de Penthouse y les ponemos espadas y ponemos un hombre con aceite de bebé... Ya tenemos una película. Y hay un boom de estas películas de bárbaros. Después, sí, después vieron como 10. Pues de hecho, el mismo año se estrena Beastmaster. Que me imagino que la hicieron más rápido, porque Beastmaster... La hicieron más rápido y a razón de... Ajá, y luego existe Cool para el 83. Beastmaster con toda la franquicia que después se fue para... Para abajo. Desde la primera se fue para abajo. No, las películas de Roger Corman, que creo que es Beast Warrior, ¿no? Beast Warrior, sí. Y esas eran directas a VHS, porque eran... Sí, ya eran para... Sí, ya para video. Sí, muchas de esas fueron directamente a... O sea, irónicamente... Al home video, que le llaman video home. Ah, o sea, Conan inició este boom del género de fantasía... Hubo hasta una versión mexicana. Ay, eso nunca lo he visto. El Bárbaro, con Jorge Rivero. ¿Y está chido? No, te mueres de la risa con toda la producción mexicana. Pero es una historia de un bárbaro con Jorge Rivero. Arco y flecha y espada. Ahora sí, quiero... Esa, hay que buscarla... Buscar. Se llama El Bárbaro. El Bárbaro con Jorge Rivera. ¿Y de qué año es? 88, una cosa así. O sea, todavía llegó... No, porque... sí, todavía llegó hasta los 90, hasta este los 90. Efecto, ¿no? Sí. Sí, porque incluso Conan no tendría el mismo éxito cuando saca la segunda parte, que es en el 84, que es Conan el Destructor. Se desarticula todo lo que habían hecho, ¿no? Sí, porque lo que no entendían es la seriedad que Milius le pone en el guión. Y lo quieren hacer a un público infantil y se queda en medio. Sí, le pasa lo que al Daredevil tan lastimado últimamente de Affleck, ¿no? De que tenía ya una estructura. Entonces, por llegar a más público, no, quítale, ponle al de para que sea para niños. Bueno, se cae todo. y curiosamente, quizás, o sea, porque en los 80s hay muchas películas que son para adultos que llegaron a mercados para niños, ¿no? ¿Cómo es así? Como con el Bárbaro, no, como Rambo, Runner. Robocop. Todas esas cosas que veíamos escondidas. ¿Qué?
y que quizás nos afectaron en el cerebro de una manera que no esperábamos, pero Dios mío, qué belleza. Lo que es Alien de Robocop y Terminator, o sea, están planteadas para adultos y llegaron a la chaviza, ¿no? Sí, porque pues es que en esa época quizás había como más, como un punto de inflexión sobre los adultos de decir, ah, pues que la vea, ¿no? Y pues la voy a ver con él. O sea, nada más le tapas los ojos. Dos escenas. dos escenas. O te digo que... Mira, puedo ver descabezados, pero mientras no vea sexo, pues que ya. Televisión le tumbaron tres escenas y la pasaban cada 8 días, que era la tradición después de... Yo, de hecho, la recuerdo mucho por ser película de época de Semana Santa. La relacionaban a veces con, sí, con decían, películas pues, de magia y espada, de esta, ¿cómo dicen? De sandalia y espada. Que todo esto, o el así. Peplum. Ajá. Que eso es también algo muy notorio, ¿no? O sea, sí, porque... Sí. Esta película se filma en España y se filma en Italia, que eran donde tenían estas escenografías de películas de esa época. Ah, sí. Entonces, si hay un tinte de estar viendo como que aquí, no, y como la que aquí filmaron también. Barrabás, ¿no? Ándale. De hecho, Barrabás creo que es un precedente, porque sigue siendo Sandalia y Espada, pero ya trae esta idea del bárbaro. De... Y, pero incluso fue esa en... Sí. Es el 68, ¿no me equivoco? Ajá. Entonces es... Yo creo que las que empiezan a trazar esto que un día fue Conan, fue Espartaco con este... Con Kirk Douglas y Kubrick, ajá, y Barrabás. Espartaco es del... 60 y... 70, si no me equivoco. De 70, de verdad, sí. Es del 70. Sí. O es del... Pero no, ya es del 60. Sí, es 60, ¿no? Es el 60. Pero ya empiezan a manejar este personaje como el bárbaro, como el... Sí, pero digo, la virtud es que... No, incluso 300 toma mucho de Conan. Sí, toman todas estas cuestiones. Pero esto incluso... Que ahora llaman, ¿qué? ¿Machismo tóxico? es que sí llega a hacerlo y sí se puede, va lo mismo, sí se puede analizar desde esa perspectiva, uh-huh. Pero también es como quitarle como este elemento muy rico que tiene Milius, uh-huh, a la hora de interpretar a Conan, porque es más poético. Es más poético, o sea, incluso en el sentido de que Conan es un personaje sin rumbo, casi muy como esperando a Godot, en donde se acomoda la situación. Es un huérfano, de pronto es un sujeto que recoge molinos, es un gladiador, es un ladrón, encuentra el amor de su vida, pero también este elemento de ir sin rumbo va de la mano de que en un momento encuentra pues el hilo conductor de la película, ¿no? Que es, uh-huh, buscar venganza. Venganza, sí. Y va lo mismo con la película del norteño, o sea, como en su necesidad de tener esta saciar su venganza, termina destruyendo su propio entorno. O sea, en un momento Conan en la película es feliz, encuentra el amor de su vida, tiene una de las mejores escenas de sexo que yo pueda recordar, no por ser gráfica, sino por el hecho de por que... poética, sí. Es muy sí. poética, o sea, realmente las películas nunca interpretan el coito como esta situación de sanación entre dos personas. O sea, tú te unes a una persona, tienes sexo con ella, pero posterior a eso, a veces te quedas hablando, a veces surgen ciertos traumas, y la película tiene eso, y es como tú lo has estado enfatizando en varias partes de la plática, es por la música. La música. La música sí, es una... Es un personaje en la película. Es una... Ni siquiera puedo describirlo, o sea, es bellísima. Sí. O sea, es sin esa cosa, la película se va al sí, caño. Se cae. No digo, o sea, sí tiene su poesía y todo eso, pero sí, la música tiene un reforzamiento. No, y una narrativa que te, ¿ah?, va conduciendo. Sí, porque que incluso Milius decía, es que yo quiero que la película pueda entenderse a través de solo la música. Y quizás estos elementos que casi no se toman en cuenta en la música de las películas es que, además de ser un apoyo sentimental y argumental, porque uh-huh, obviamente va llevando una misma estructura y va llevando un énfasis dramático y de leitmotivs, también siento que las grandes música de películas se apoyan en el montaje. Uh-huh. Y Conan el Bárbaro es una película en donde cada corte está acomodado con la música. Muy adecuado. Entonces, digo, cuando tú ves la secuencia de la redada al pueblito de Conan, uh-huh, hay una fascinante, una imperativa de que la música lleve este tono violento. Y incluso la... No, todo, en todo momento lleva el tono adecuado. Pero incluso viéndola ahora, dices, ah, chis, no está tan violenta.
pero la música enfatiza esa violencia. Sí. Cuando los perros atacan al papá de Conan, tú lo sientes como... Ah, es el apocalipsis, porque estás escuchando los coros de Vasil Poleduris. Uh-huh. Incluso... Uno de mis momentos favoritos en el cine es cuando Conan se está... Hay dos. Y son en esta película. En el funeral. Que Poleduris lo que hace es como... alterar el tema de la escena de sexo. Porque uh-huh. es el tema de Valeria. Sí, sí. Y lo que hace es muy triste cuando la quema, ¿no? Uh-huh. Y que Saboto le dice, ¿por qué estás llorando? ¿No? O sea, yo suelto una lágrima porque Conan no puede, yo lloro por él. Y la parte de cuando se está preparando para la guerra que le reza a Krom. Sí, es muy poético. Schwarzenegger no es un gran actor. No. Pero y en esa época no. En esa época apenas había salido de Hércules en Nueva York. Y ¿no? hablaba tres palabras en inglés. Pero Emilio sabe que el impacto de Schwarzenegger es físico. Uh-huh. Y cuando lo pone a hablar, solamente son ciertos momentos muy chiquitos. Muy específicos. Muy específicos. Sí, porque ahí la narrativa la lleva el Mako con todo. Ajá. Y como un libro de Hogwarts, ¿no? Con un narrador. Con un narrador externo. Ajá. Y, pero aprovecha muy bien ese momento, porque no, como nunca lo has escuchado hablar con tanto detenimiento, el hecho de que se ponga a hablarle a su dios, que su dios es un hombre nihilista que está sentado eternamente, es hermoso esa parte. Sí. Y cómo lo va contraposicionando con los soldados llegando a caballo, ¿no? Uh-huh. Que aparte está inspirado en el montaje de Eisenstein, uh-huh. en el montaje que hizo en Alexander Nevsky, sí, sí. en la batalla de hielo. Todos, ¿no? los caballos. Ajá, que vienen todos los caballos, incluso los cascos tienen. Sí, 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 tienen eso. Entonces, es una película que yo pienso que no ha tenido su lugar en la historia del cine, porque la hemos asociado a... Y a Bonnie lo tendrá. Porque se asocia a los cómics. No, y deja tú de eso. Se asocia a las películas que veían nuestros papás. Entonces son como estas películas avejentadas de machos, de completamente viriles. Y que va de nuevo. Sí lo son. Sí lo son. Pero también tienen este elemento que es muy difícil que se vuelva a hacer. Sí. O sea, mi mismo caso. O sea, El Norteño se estrena 40 años. Y me imagino que va a ser un fracaso de taquilla, porque la gente... No, ya lo fue, dicen que... Ya lo fue, ya lo fue. O sea, costó 90 millones y lleva 13 millones de taquilla. Exacto. Entonces es como de... Ya no hay públicos para eso. No. O sea, esas son de esas películas que realmente ya no se hacen. O sea, y darle... Es muy curioso, pero la gente que la vio está así fascinada. Y el otro 90% no la vio, ¿no? O no le interesa. O como que conoce los derivados de Conan, o sea, como... No, y ha habido cosas interesantes en los años. Por ejemplo, Pathfinder. No sé si la viste. Sí, que de hecho es el que hizo La Masacre de Texas, el remake, uh-huh. que es Marcus Nispel, que terminó haciendo Conan el Bárbaro, ¿no? Y después de ahí le dan cuerda para hacer el Conan de Momoa. Hizo Momoa. Todavía se me hace mil veces mejor Pathfinder. Irónicamente, el Conan de Momoa es el que más se parece al de los libros y al de los cómics. Pero les faltó también. Pero, o sea, visualmente, ahí lo tienes. Visualmente. Y no lo aprovecharon. Y no lo aprovechamos. Y en cambio Schwarzenegger, que es un completo ario, no se parece en nada. Pero tiene esta esencia y esta poesía y esta belleza. Pero de es los la dirección de Howard. De Mills, que es fiel a Howard, o sea, totalmente. Y que quizás también los efectos especiales de... Que es Rom Cop el que hace los efectos, uh-huh. el que había trabajado con Star Wars. Uh-huh. Y todavía son muy, muy, muy fenomenales, son, ¿no? muy sutiles. Muy sutiles, sentido. Pero para su momento funcionan. Pues, por ejemplo, que en esa época la mitad de los efectos y de látex nos daba risa, ¿no? O sea, y ahí no te da risa. O sea, por ejemplo, cuando decapita a la serpiente, ajá. se siente real así. Sí, porque aparte le pega, ¿no? Y no se corta de un tajo. No, hasta que cede, ¿no? Pero tú ves ese tipo de escenas en... películas de esa época muy mal logradas, ¿no? Sí, no, porque aparte, bueno... El muñeco de cartón. ¿No? Bueno, aparte es que Rob Cop tiene como esta maestría, uh-huh. esta situación muy veterana de los artistas de los 80s en efectos especiales, ¿no? Y el 82 va de nuevo, es un año donde tienes a Carlo Rambaldi haciendo los efectos de E.T. Y a Robotín haciendo los efectos de la cosa. Sí, te digo, o sea, esos efectos de Conan no le piden nada en estas dos. No, no para nada. Y por ejemplo, también incluso Douglas Thornburg cuando estuvo en Blade Runner.
Uh-huh. El 82 es un año tan periférico porque es como la, la maduración del blockbuster, uh-huh, que se presentaba para diversos públicos, pero consecuencia precisamente de Star Wars, el blockbuster se termina determinando como una situación solamente para niños. Entonces, y también estás en el umbral de lo que va a ser el VHS y el Beta. Sí, porque estas películas tuvieron éxito y tuvieron reanimación a través de los públicos que la encontraban en VHS, uh-huh, que es algo casi, casi tan determinante como los factores de streaming de esta época. O sea, uh-huh, sí, la sí, gente ve Betty la Fea por 15ª vez, pero llega un momento en donde se cansan y dicen, ok, voy a ver otra cosa, y encuentran a veces una que otra joyita en sus plataformas, ¿no? Así es. Y eso siempre pasa, es algo que también es muy cíclico dentro de la historia, sí, no, del cine, ¿no? Yo incluso lo ejemplo de que nosotros fuimos cinéfilos más que por vocación, por tecnología. Porque llega. Por precariedad. Exacto, y ahí tenías VHS, ¿no? Yo recuerdo Sergio Leone, también lo veíamos 20 veces porque ahí estaba el VHS, te acabas las cintas, ¿no? Sí. Y como no, pues no fue la excepción tampoco. Pero yo creo que, quizás el factor que nosotros hacíamos es que también al ver la película no solamente... muchos papás lo que hacen es ponerte la película como para distraerte y que no estés molestando, ¿no? Pero a veces como que si eres muy curioso de niño, terminas analizando la propia película. Sí, sí. A mí me pasó eso con un cuento americano, la de Fievel. Esa es la película que mis papás me ponían más seguido. Pero a partir de esa película yo conocí el nombre de Steven Spielberg, conocí el nombre de Don Bluth. De hecho, conocí también el asunto histórico de la propia película, que es empiezas a verlo con otros ojos. Con otros ojos, y empiezas como a creer más esta película. Y creo que también Quantum tiene ese tono, ¿no? Sí, sí. De la música simplemente, ¿no? O sea... De hecho, desde la construcción... La vida, si te queda el soundtrack, ¿no? Y que, de hecho, o sea, los soundtracks de esta época no tienen ni una pizca de lo que tiene el... Todo esto. El score de... No, y Laurentiis quería ponerle música de heavy metal. Como le había pegado el Queen de Flash Gordon. De hecho, yo creo que vendió más discos Queens que la Flash Gordon. Y nada más por el tema de Flash Gordon, escuchas los diálogos de Max von Sydow. Y ya. Entonces, Laurent decía, vámonos por ahí. Y Milo se empeñó. No, esto tiene que ser épico. Tiene que ir por otro lado. Imagina, ¿a quién hubieran traído de heavy metal? Sido terrible, ¿no? En el 81, ¿quién era ya popular de heavy metal? Me han metido a Kiss. Yo creo, para esa época. ¡No! Entre Kiss y Judas, ¿sí? Imagínate la escena de sexo con I Was Made For Loving You Baby. No, algo más tranquilo. Pero Laurenti está empecinado en meterle soundtrack de heavy metal. Qué gracias. Qué loco. Porque aparte era un productor muy metiche. Sí, sí. O sea, de hecho, si el simple hecho de que Conan termina fracasando en su secuela es porque el centro metió más. Porque de hecho le ofrecieron el trabajo a Milius. Uh-huh. Y para ese entonces creo que Emilio estaba preparando su película que es Despedida al Rey. Si te fijas también en cuestión de guiones, hay como este, como mencionaba, ¿no? Como este cariño al último hombre en pie. Uh-huh. Porque también él hizo el guión de uh-huh, Apocalipsis, sí. Ahora. Apocalipsis. Y como que quería retomar estas cosas. Y cuando vio que iba a hacer una versión simplificada de lo que había hecho. Dijo no. Y quizás eso es uno de los más... uno de los momentos más decepcionantes del cine, ver que hay un postulado de que Conan va a llegar a ser rey y según Oliver Stone, que es la única idea clara que tuvo de su guión y de todo su... Como que en ese momento no había aspirado Coca y dijo, aquí tenemos una franquicia posible como James Bond. Claro. Que sea de año con año, claro, hasta que llegue a ser rey. ¿Y nunca lo vimos ser rey? No, todo en los 90s había... Como este interés, ¿no? Sí. Y el mismo Schwarzenegger decía, si lo hace yo en Milus, yo hago lo que sea. Tengo que poner entrevistas de esa época. Hace poquito cuando fue lo del Capitolio, ¿no sacó su espada de Conan? Sí, no, él sigue él con sigue la idea. Sí, sí, yo le digo que le cumplan su última voluntad. Que... Sí, estaría bonito. Estaría bonito. Sí. Pero quizás también es porque los derechos de Conan están regados. Sí. O sea, no, ya van y vienen y todo. Porque de hecho, por ejemplo, esta película que es la copia de Blu-ray... Uh-huh. Dice que es de la Fox, pero la película era de Universal Studios. De hecho, curiosamente, Universal Studios, cuando sale Conan, es un éxito muy mediano, o sea, porque se recupera su presupuesto, su taquilla y todo. Genera este boom, y hay una atracción en Universal Studios de Conan el Bárbaro, uh-huh, que quitaron ya posteriormente. Sí, duró los 80s. Duró gran parte de los 80s, que era
el espectacular show de Conan el Bárbaro de espadas y acción. Entonces, se ha perdido. Ahorita que las volvieron a sacar ya restauradas de nuevo, ya son de nuevo de Universal, pero también está el asunto de que el remake era de Lionsgate. Luego Netflix compró los derechos en una ocasión. Ahorita Netflix todavía anda peleando que los van a hacer, que van a hacer una serie. Ahí ya viste que cancelaron Bond. No, cancelaron Bond. Ahorita con todo lo que se les cayó, yo creo que ya se fue también otra vez, ya lo cancelaron. Fue al hoyo. Entonces ahí solamente tenemos al Conan de Milius. Que digo, no es una gran pérdida, es muy decepcionante ver por lo que no se logró, pero lo que tienes enfrente es una maravilla. Puedes ver Conan en Star Plus, hace poquito la acabo de encontrar ahí. Sigue siendo la versión del DVD, pero pero digo, vale mucho la pena. Vale la pena. Es el, pues son películas que envejecen con dignidad. Sí, con efectivamente, esa palabra es. Hay unas que no, de esa época sobre todo, pero yo creo que con ese sentido no importa cuándo la veas. Y yo soy ferviente y soy de estos castrosos que quieren revalorizarla como lo que es una gran. Yo lo veo difícil que la revaloricen, pero. Yo me voy a morir diciendo eso. Que se revalorice, pero yo creo que se vuelve de culto en ese momento. Yo, si yo le voy a poner a mis alumnos esa película y les voy a decir, mira, vela. No, yo te voy a contar, por ejemplo, una vez trabajando con un taller de narrativa con pequeños. O sea, un ejercicio, cierren los ojos, escuchen y dibujen. Y les ponen la música, ¿no? Pongo así. Sí, yo también hice. Yo imagínate hice, las cosas que salen, caballos, hice, espadas. Yo hice eso en la universidad. No, uno de plano me dijo los cuatro jinetes del apocalipsis. Órale. Oh, está muy denso eso. ¿Eh? Eso, digo, eso te evocó el yunque de Chrome. Pues sí. Mira, tengo esta película. No, salieron derechito a verla a la mitad. Qué hermoso. Entonces sí tiene potencial. Claro, claro, lo tiene. Pues bueno, Gastón. Que como dicen, a lo mejor no nos toca verlo, pero sí que sea revalorizado. Nosotros ya labramos las piedras para que puedan ahí tener para que ellos lo hagan, ¿no? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario. ¿Nos puedes decir tus redes sociales o dónde te podemos encontrar? Como Gastón Ortiz, estoy en las redes, todas, o sea, Facebook, Insta, Twitter, todo estoy como Gastón Ortiz. Y pues bueno, apasionado de estos temas, doy talleres de cómics, me gusta mucho y lo que necesiten a sus órdenes. Bueno, a mí me conocen como Deus, el sí, tipo que no se calla de estar hablando de cine. Y sobre todo también ahorita, es un comercial, no nos pagó Panini, pero Conan de hecho se está, como Marvel lo volvió a conseguir, están publicando los cómics clásicos en pasta dura y también La Espada Salvaje de Conan en un formato que me parece muy curioso porque es más económico que el pasta dura, pero le está haciendo como alusión. Y es su formato original, o sea, es una maravilla. Sí, porque lo puedes ver ya en tamaño grande, ¿no? En México lo tuvimos 10 años en... Tenías que acercarte. Sensacional de Conan, así. Sí, lo tenías al lado del baño, ¿no? No, y con la lupa, ¿no? ¡Ay! Sí le cortó la cabeza. Exacto. Pero este formato está increíble. Son cómics muy, muy económicos. También está la corrida de Conan de Marvel actual, que yo sí defiendo, me parece una corrida muy curiosa. Ahorita no sé. Incluso que lo hagan Vengador y lo metan al universo Marvel, está divertido. ¿No? Está cotorro. Está divertido. Está cotorro. No épico, pero sí entretiene. Probablemente se haya revolcado en su tumba Howard. Seguramente. Pero mira, ¿quién soy yo para decirle que no? Nos vemos. Exacto.